Casi el 70% de la gente se entera de los asuntos y la prensa poco a poco ha sido desplazada, la prensa escrita. ¿No? Pero nosotros no podemos, como no podemos perder la costumbre de leer un libro. ¿No? La gente estaba empezando a leer libros por la tableta, está bien, se vale, pero uno no puede perder la costumbre centenaria de la humanidad, que los tenemos en los genes, de agarrar un buen libro, ¿eh? En este caso Las Memorias Oleares, y sentarse, y trabajarlo, ¿eh? Y tener la disciplina, subrayar, volver a leer, ¿verdad? Eso forma parte casi de la propia génesis y forma de existencia de la humanidad, ¿no? Desde que la humanidad creó la escritura y luego creó esta maravilla, el libro. ¿Cuántos siglos pasaron para que la humanidad llegara a esto? Vienen nuevas circunstancias, nuevas situaciones, pero debemos defender el libro, por ejemplo. El libro como instrumento de conocimiento, de estudio. Defender el libro como lo hace la Revolución Bolivariana a través de las ferias de libros nacionales, internacionales, como lo hacen las revoluciones de América Latina y el Caribe, defender el libro y la libertad de publicación, de creación, ¿no? De la novelística, de la poesía, del ensayo, de la investigación. Solo la revolución lo puede hacer y lo está haciendo. Y debemos defender esto, la prensa escrita, ¿no? Y acrecentarla, multiplicarla.